este momento nos conectamos con Silvia Mocchini desde Barcelona. Silvina, buenos días y bienvenida nuevamente a CST. Buenos días, gusto estar con ustedes. Bueno, ¿por qué el repentino cambio de posición del gobierno británico en torno al cierre o censura de las redes sociales? Yo creo que porque comprendieron que estaban haciendo una valoración equivocada del problema. El problema no son las redes sociales, sino el mensaje que estaba circulando a través de ellas, que era el descontento de la gente. Bueno, ¿qué fue lo que preocupó realmente al gobierno, Silvina? ¿Qué crees tú, las plataformas como tal o el mensaje de violencia? Yo definitivamente estoy convencida que es el mensaje de violencia lo que preocupó a la gente. Las plataformas de social media lo que permiten es que la gente común tenga la forma de expresarse, que tenga los medios de producción que anteriormente y antes de las redes sociales pertenecían a los medios de comunicación. Hoy están en manos de la gente y les permite a la gente expresarse. Y de esta forma tienen un poder que en el pasado solamente correspondía para una élite. Ese descontento fue lo que definitivamente preocupó al gobierno, que bueno, afortunadamente luego de conversar con los ejecutivos de las redes sociales pudieron llegar a un acuerdo de diálogo que permite, tal como lo dijeron en el informe, poder proteger la seguridad nacional por un lado, pero también por otro lado pensar que estas plataformas que permiten la comunicación, la actualización y la información son absolutamente democráticas y son un derecho de cualquier ciudadano, un derecho inalienable, un derecho de poder expresar su opinión y que no puede ser coartado. ¿Cuáles serían, Silvina, los dos pilares principales, si pudiéramos decir, o los cinco pilares principales de este conflicto? Bueno, yo creo que lo dividiría en dos grandes posiciones. Por un lado, como había mencionado, la libertad de expresión y de manifestación de la gente. Es decir, la gente tiene el derecho inalienable de comunicarse y de poder expresar su descontento. Y por otro lado, también es cierto que a los políticos les preocupa que ese descontento pueda convocar mayores disturbios y pueda producir los hechos desafortunados que sucedieron en Londres y que han sucedido también en distintos otros lugares. Pero es muy, muy importante que no estemos confundiendo el medio con el mensaje. Como había dicho hace muchos años Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Ese es un factor válido para pre-internet 2.0. Ahora las plataformas son el canal que se utiliza para poder comunicarse, pero no se puede hacer responsable a las plataformas por el contenido que circula en ellos. Evidentemente los medios de publicación son un canal importante para poder mantener actualizado, para poder también anticipar disturbios, a pesar de que en algunos casos también sean mal utilizados, y en esos casos la policía debe perseguir a quienes lo utilizan en forma equivocada, pero no agarrárselas, entre comillas, con las plataformas per se. Absolutamente, importantísimo eso que nos dices. Para terminar, ¿las redes sociales e internet podrían ser un canal tan o más influyente que los medios de comunicación tradicionales y por qué? Yo creo que sí, y creo que cada vez más los medios de comunicación están migrando a multiplataformas e integrando redes sociales. ¿Por qué? Porque en el pasado era una comunicación de una vía, era la comunicación del presentador de noticias, de los medios de comunicaciones que emitían su opinión, que emitían sus ideas, la gente recibía y accionaba por otro lado. Hoy por hoy, cada vez más, los medios de comunicación integran redes sociales, se ven retroalimentados por redes sociales. Es un caso muy claro, como en el caso de TNT24, que tienen una actividad muy, muy grande a través de streaming y a través de las redes sociales, cómo este fenómeno cada vez pasa a ser más integrado y más único. Entonces, sí, creo que también las redes sociales y todo lo que son los medios 2.0, las plataformas que permiten la publicación de contenido, audio, video, imágenes, permiten que haya un mayor poder descentralizado en manos de la gente, pero también capitalizado por los medios sociales. Así que, pregunta más cortita tu respuesta, creo que no hay una división entre medios tradicionales y redes sociales hoy por hoy, los dos integran, pero los medios que se lanzaron después, los medios sociales o las plataformas sociales, cada vez están tomando más poder
y están avanzando más y generando mayor influencia. Así es, y te agradecemos muchísimo, Silvina, por haber estado nuevamente con nosotros. Muy interesante lo que nos dices y nos queda el mensaje claro. Una feliz tarde. Muchísimas gracias, un cariño grandote para ustedes. Claro que sí.